Ahí creo que no hay duda. 2012 lleva 9 años. Pero vean qué es lo que decían. Y aquí lo importante en este video que van a ver, va a ser muy importante ver cómo, y si alguien me puede avisar, qué es lo que ha dicho Felipe Calderón. Porque aquí va a aparecer Felipe Calderón y varios políticos más en el día de la inauguración. Ya no me alargo porque luego me critican que me alargo mucho. Ya les presento el video para que ustedes juzguen. Pongan atención a este video importante escuchar cada palabra. Y por ahí hay unas palabras claves. Vamos a verlo. Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de gobierno del Distrito Federal. Señora Rosalinda Bueso de Ebrard. Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno electo del Distrito Federal. Diputado Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Señoras y señores legisladores, senadores, diputadas, diputados federales, asambleístas, señoras y señores jefes delegacionales, señoras y señores empresarios, rectores, académicos que hoy nos acompañan, señor embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, señora embajadora de Francia en México, Elizabeth Betón, señores empresarios y participantes en el consorcio, ingeniero Bernardo Quintana de Grupo ICA, ingeniero Carlos Slim de Grupo Carso, muy apreciados colaboradores del gobierno federal, muy distinguidos invitados especiales, señoras y señores de los medios de comunicación, señoras y señores. Me da muchísimo gusto el poder estar con ustedes. Y agradezco mucho esta oportunidad en la inauguración de la línea dorada, la línea 12 del metro. Mi reconocimiento a las autoridades del gobierno del Distrito Federal, en particular al licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, por su voluntad, por su visión y por su empeño por sacar adelante este proyecto que está llamado a revolucionar el transporte y la movilidad de los capitalinos en el sur de esta gran metrópoli. Es evidente que el sistema del metro metropolitano, del metro de la Ciudad de México en general, y en particular esta línea 12, la línea dorada, es una obra de ingeniería que compite con las mejores del mundo. Y por eso hay que felicitar, me sumo a las ciudadanas y a los ciudadanos que lo hicieron posible, a los ingenieros, a las y a los ingenieros, a las y a los arquitectos, urbanistas, a los topógrafos, a los soldadores, a los electricistas, a los trabajadores, a todo el personal que durante 3 años estuvo involucrado plenamente en la construcción del trazo más largo del sistema de transporte colectivo del metro, una longitud de 25 kilómetros, y de cumplirle a la sociedad. Así que felicidades nuevamente a todos los capitalinos por la puesta en operación de esta línea 12 del metro. Es un día histórico para la Ciudad de México. Muchas felicidades. Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, al jefe de gobierno del Distrito Federal y fila de honor, a que realice un recorrido por la línea 12 dorada del sistema de transporte colectivo metro.
tiene para darle una presencia. Ahí está ese video del día de la inauguración de la línea 12, la línea dorada, como le llamaron. Y ahí yo creo que rescato no solo los personajes que ahí aparecen, Carlos Slim, Mancera, José Antonio Meade, la esposa de Marcelo Ebrard, el mismo Marcelo Ebrard, Calderón, por supuesto. Lo que dijo, y creo que es importante recalcar estas palabras, por eso los invito a compartir este video. Porque, ¿qué es lo que dijo Calderón sobre la línea 12 del metro? Y hay que estar atentos, voy a estar atento, todos debemos estar atentos a ver qué dice, a ver si quiere ser un sopilote Felipe Calderón. Dice, y aquí es lo más destacable de lo que habló Felipe Calderón, entonces presidente, 30 de octubre del 2012, ya a punto de terminar su sexenio, dice, la línea 12 es una obra de ingeniería que compite con las mejores del mundo. Es decir, el presidente panista en ese entonces, salido de las filas del PAN, y que hoy tiene a su esposa Margarita Zavala como candidata del PAN, Felipe Calderón decía de esa línea 12, halagos ahí a los trabajadores, a los constructores, a ingenieros, a medio mundo estaba felicitando Felipe Calderón. Pero aquí lo que hay que recordar, y aquí va a ser la clave, van a ver ustedes que estas son las palabras claves de este video que edité y prácticamente no quería pasar todo el evento, sino que para mí era más significativo y más llamativo. Dice, cito textualmente a Felipe Calderón, la línea 12 es una obra de ingeniería que compite con las mejores del mundo.